Buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Estamos dando unos minutitos para que se puedan conectar más compañeros. Entonces, tenemos ya ahí presentando nuestra pantalla sobre el tema de hoy. Mientras se conectan los demás, vamos a estar verificando nuestro sonido. Vamos a revisar nuestra cámara. Está todo conectado. Muy bien. Estamos grabando, estamos presentando. Vamos a verificar si siguen conectando más compañeros. Entonces vamos a dar unos minutitos. Yo me quise peinar para ustedes hoy, pero creo que fue un fracaso. Pero bueno, ya en un momento empezamos, ¿de acuerdo? Bueno, son las 7:03. Voy a verificar porque a veces pues nuestro micrófono se apaga o nuestra cámara se apaga y recuerdo que la primera clase pues tuvimos como 20 minutos sin sonido. Entonces ahorita sí tenemos activado nuestro micrófono, nuestra cámara. Siempre agradezco el correo de aquellos compañeros que están muy atentos y que pues se dirigen mediante el correo electrónico manifestando que todo está en orden. Sabemos que nosotros tenemos que tener el control de la proyección de nuestra clase, pero en muchas ocasiones pues acá se ve todo bien y del otro lado del monitor pues hay un poquito de inconveniente. Entonces, y gracias a los que se siguen conectando, vamos a dar inicio porque recordemos que el periodo es un poco corto y a veces no nos alcanza el tiempo para poder abarcar todos los temas necesarios dentro de esta clase. Así que iniciamos, gracias por estar conectados, iniciamos. Bueno, como ustedes ya saben, nuestra diapositiva pues nos da la bienvenida. Bienvenidos a estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Solo vamos a verificar que esté grabando porque a veces también nos da problema. Vamos a ver acá, vamos a dejar de presentar para que todo esté en orden. Tenemos a nuestros usuarios conectados. 20 usuarios. Bueno, esperemos que todo esté en orden. Vamos a ver acá, aquí podemos ver si tenemos emisión, grabación. Bueno, no perdemos más el tiempo y presentamos toda nuestra pantalla para poder compartir nuestra diapositiva. Muy bien, ya tenemos nuestra diapositiva y dice Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestro curso y seminario de procedimientos legales y administrativos. Es importante mencionar que nuestro programa, pues, tiene algunos temas relacionados con la investigación, todo el tema de investigación en general. Más adelante, dentro de nuestras tareas, vamos a entrar a conocer lo que es la administración pública, el Estado de Guatemala. La verdad que tiene una relación muy estrecha con el tema de procedimientos legales y administrativos. Recordemos que el código de nuestro curso es FE056. Vamos a ver qué nos dice Maybi. Verali dice, buenas noches, Ligda, es un gusto saludarla. Confirmo que sí se escucha. Muchas gracias, Mavi Verali Lázaro Pibaral, octavo semestre de auditoría. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, ahora sí, estábamos diciendo, ¿verdad?, que nos encontramos en nuestra semana 5 y que el día de hoy vamos a conocer un tema muy importante que se le denomina muestra estadística o muestreo estadístico. Y esto tiene una gran relación con lo que hemos estado viniendo. Lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, como lo es la investigación, metodología de la investigación, ya sabemos todos los temas que tocamos en la semana 1, 2, 3 y 4. Y hoy, en la semana número 5, pues encontramos el tema de muestreo estadístico. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta clase en vivo, deseando que se encuentren muy bien en casa, que lamentablemente estamos atravesando por situaciones muy difíciles derivadas de la pandemia. Créanme que creo que la mayoría de personas pues está
con mucho temor, está con mucha zozobra en sus casas, pero realmente es triste decirlo, pero es de esta forma, pues la vida sigue, debemos de acoplarnos, debemos de luchar por nuestros sueños, y gracias a la Universidad Rural de Guatemala que nos da la oportunidad de poder continuar con nuestros estudios superiores mediante la plataforma y mediante el mecanismo de enseñanza virtual. Así que iniciemos, ya sabemos que cada una de nuestras clases pues tiene un objetivo específico, y el objetivo del día de hoy es que ustedes como estudiantes allá en casa donde se encuentren puedan adquirir ciertos conocimientos que se relacionan con el muestreo estadístico. Esto derivado que el muestreo estadístico es aquel que nos va a ayudar a proyectar nuestros resultados dentro de una investigación, un trabajo investigativo o algún experimento, no importa cuál sea el tema que se esté tratando. Así que ese es el objetivo de nuestra clase, que ustedes adquieran ciertos conocimientos, y recordemos que pues nuestro medio de interacción es nuestro correo electrónico, que es fe056@urural.edu.gt. Y este correo pues lo vamos a utilizar en clase también para poder interactuar. Recuerden que no tenemos grupo de WhatsApp, no tenemos grupo de Telegram, porque después surgen ciertos inconvenientes, algunos no son agregados o algunos no utilizan el grupo para situaciones meramente académicas. Entonces nos vemos en un conflicto ahí. Entonces tenemos nuestro medio de interacción y de comunicación, que es nuestro correo electrónico. Y el día de hoy vamos a tratar de hacer una clase dinámica o de interacción, y cuando vayamos avanzando con los temas, yo les voy a pedir su opinión sobre algunos temas y quiero que me hagan llegar sus correos con la opinión que a ustedes les merece cierto tema. Así que iniciamos y vamos a empezar a hablar con qué es un muestreo. Vamos a ver, tenemos unos correos más de los compañeros que nos indican. Luis Rosales nos dice, está bien la clase. Minor Francisco nos dice, todo bien, Lick, sonido y video nítido. Muchas gracias, Minor Francisco, por estar conectados y estar atentos a la clase respectiva. Así que continuamos con nuestra clase, específicamente con nuestro tema número uno. Recordemos que para poder saber qué es una muestra estadística o un muestreo estadístico, vamos a desglosar nuestra palabra o la vamos a particularizar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividirla, ¿verdad? Dice muestreo estadístico. En primera instancia, vamos a conocer qué es un muestreo. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, dice que un muestreo es aquel proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el objeto de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una población universo. Más adelante vamos a ver qué es una población estadística y cuáles son las clases de población. Pero es importante que digamos que el muestreo es esa acción de poder seleccionar y poder tomar una muestra de un conjunto de individuos de una población con el fin de poderlos estudiar y poder caracterizar en sí toda nuestra población universo. Es decir, que tomamos una pequeña parte o un número reducido de estos individuos o de estos elementos que vamos a utilizar y que nos van a servir para nuestro estudio. Así que esto es el muestreo. Luego encontramos que es un dato estadístico o que es la estadística. Recordemos que en nuestro video introductorio el licenciado Dubón pues nos hizo ver que la estadística es aquella rama de la matemática que nos ayuda para realizar algunos conteos o para poder proyectar algunos resultados que son medibles o cuantificables. Entonces, en la pantalla ustedes ven un resumen o una definición específica de lo que es un dato estadístico. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, un dato estadístico son aquellos datos o aquellos valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. ¿Por qué mencionamos estadístico y estadístico? Porque es necesario saber que estadístico se va a relacionar siempre con números. Aunque vamos a ver que los datos estadísticos pueden proyectarse por porcentajes, por cifras, por imágenes, por gráficos, que son los que comúnmente conocemos, ¿verdad? Cuando realizamos un trabajo de investigación, nosotros proyectamos nuestra información mediante los gráficos, que algunas veces ha sido dolor de cabeza, ¿verdad? No me dejarán mentir que algunas veces pues los gráficos, para los que todavía nos anda ahí atropellando la tecnología, los gráficos a veces son una complicación, ¿verdad? Porque no nos proyecta los datos tal como nosotros quisiéramos, en virtud de que hay que utilizar ciertas fórmulas. Pero
Entonces decimos, ¿verdad?, que son aquellos valores que obtenemos al llevar a cabo un tipo de estudio estadístico. De igual forma, decimos que se trata de aquel producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Entonces, nuestro dato estadístico va a ser aquel resultado que nosotros pretendemos obtener a través de un estudio específico y de un fenómeno específico, ¿verdad? Una situación que nosotros queremos llevar a cabo el estudio. De igual forma, es importante que hablemos sobre la etimología de lo que es un dato estadístico. Entonces vamos a dividir nuestras palabras también y vamos a tomar nota. Vamos a decir en primer lugar que la palabra dato se deriva del latín datum y que significa o que tiene como sinónimo lo que es dato exactamente. En segundo lugar encontramos lo que es estadístico, que esta palabra fue desarrollada por un economista alemán denominado Achenwald. Y Achenwald creó esta palabra a partir de una denominación germana o una denominación alemana, que es estatística. Entonces, estadístico se deriva de esta palabra, que significa algo, un estatus de algo, ¿verdad? Entonces, decimos que dato etimológicamente se deriva de datum y estadístico, pues de la palabra germana estadística. Entonces, una vez que ya desglosamos nuestra palabra dato estadístico, vamos a decir también que los datos estadísticos se van a derivar o a proyectar cualquier tipo de información. No importa la materia que ustedes elijan, no importa que no sea matemática, que no sea física fundamental. Pueden ser resultados médicos, resultados legales, cualquier tipo de resultado que se vaya a proyectar, que pueda ser cuantificable, numerable y que pueda proyectarse mediante gráficas, mediante cifras, mediante imágenes, son susceptibles de un dato estadístico. Es decir, que siempre vamos a obtener este resultado de forma estadística, siempre y cuando apliquemos la metodología estadística en nuestro estudio o nuestra investigación. Entonces, vamos a decir también que los datos estadísticos tienen la particularidad que siempre van a estar sujetos a una interpretación, que es la interpretación que realizamos nosotros como investigadores, como encuestadores, como entrevistadores, y asimismo también el lector o el oyente que está al pendiente de la información que nosotros hemos obtenido o que nosotros pretendemos proyectar. Y recordemos, ¿verdad?, que la interpretación va a ser siempre desde el punto de vista tanto del investigador como del oyente o del lector. También es importante mencionar que nuestros datos estadísticos cuentan con una singularidad y la singularidad del dato estadístico es que casi siempre se utiliza como proceso de convicción o para poder persuadir o convencer a las personas. Por ejemplo, siempre vamos a relacionar nuestros ejemplos hoy con la situación de la pandemia, que es un tema pues que nos deja mucho de qué hablar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de persuadir o convencer mediante los datos estadísticos, vamos a decir que un 20% de las personas vacunadas no tuvieron reacciones adversas o reacciones secundarias a la aplicación de la vacuna. Entonces, es más fácil creer o convencerse cuando escuchamos un dato estadístico a decir muchas personas no tuvieron reacción o algunas personas no tuvieron reacción con la primera vacuna. Entonces, es así como los datos estadísticos pues, nos van a ayudar siempre a tomar decisiones y a convencer o a persuadir tanto al lector como al oyente en un trabajo investigativo o en un estudio de investigación o trabajo de investigación, lo cual hemos estado estudiando a través de las diferentes clases de nuestro curso. Así que ya sabemos que es un dato estadístico. Posteriormente, pues vemos que es una población estadística y me gustaría que ustedes me dijeran para ustedes qué es una población estadística. Vamos a ver, tenemos un correito de Damaris García que nos dice. Tiene problemas de internet. Ah, bueno.
Queremos saber, bueno, antes de entrar a conocer la población estadística, es importante que mencionemos, ¿verdad?, que la universidad comúnmente pues nos da horarios y nos da calendarios sobre ciertas actividades a desarrollarse durante el semestre. Tenemos entendido que sí, las evaluaciones de los cursos, hablemos de plan sábado y domingo, los cursos de la mañana, se van a llevar a cabo la próxima semana. Los cursos entre semana, también el lunes de la otra semana, ustedes se someten a su primer parcial. Ahora los cursos de la tarde se van a llevar a cabo dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene algún otro curso a fin de semana, pues puede tomar en cuenta estas dos calendarizaciones, pero no está de más que ustedes puedan ingresar a su plataforma o puedan consultar a su sede más cercana. Pero sí, efectivamente, en la semana 6 es cuando llevamos a cabo nuestro primer parcial, dependiendo el horario que nosotros tengamos. Recordemos que el horario entre semana, pues el examen se lleva a cabo en el mismo horario de la clase. Entonces, espero haya respondido su pregunta, Damaris, perdone. Y como les digo, pues, hay que confirmar la información con su sede, la información que nosotros poseemos, pero puede ser que existan algunos cambios y cada sede tenga la obligación de hacerlo del conocimiento del estudiantado de cada una de las regiones. Así que continuamos y hablamos ya de lo que es la población estadística. Nuestra población estadística es aquel conjunto de elementos que son de interés para un experimento, un estudio o una consideración de algún tipo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que nuestra población va a ser ese grupo universal o esas personas que nosotros tenemos a la vista, esa comunidad, esas asociaciones, ese grupo de personas con ciertas características que nosotros hemos visto, ya hemos visualizado al momento de limitar nuestro problema, al momento de definirlo, hemos visualizado ya este grupo, esta población universal, la cual vamos a utilizar para poder extraer nuestra muestra y realizar nuestro muestreo estadístico. Entonces, por eso decimos que la población estadística es aquel conjunto de elementos que son de interés para un experimento, para un estudio o una consideración de algún tipo. Entonces, nuestra población estadística es nuestro grupo universal de la cual tomaremos nuestra muestra y donde vamos a realizar nuestra investigación. Ese grupo, esos elementos que son de interés para nuestra persona como investigadores, para poder saciar esa característica o esa actitud problematizadora que recordemos debe tener el investigador. Bueno, antes de continuar, quiero que ustedes por favor me hagan llegar al correo electrónico su opinión en cuanto a lo que es la población finita, la población infinita y la población cualitativa. Más adelante, ahorita vamos a ver algunos otros temas, pero más adelante vamos a encontrar lo que es la población, las clases o tipos de población estadística. Y dentro de ellas, pues, encontramos la población finita, la población infinita y la población cualitativa. Entonces, para no perder el tiempo, pues, entonces, ahorita necesito que ustedes se concentren, pensemos y hagamos una lluvia de ideas y digamos, bueno, para mí la población finita es esto. Licenciada, para mí la población finita es esta y sirve para esto. Licenciada, para mí la población infinita es esto y sirve para esto, y la población cualitativa creo que es esto o considero que es esto. Sus puntos de vista para poderlo relacionar o comparar con nuestra definición que vamos a ver en la clase. Entonces, aprovechemos el tiempo y continuemos, ¿verdad? Quienes estén activos, quienes estén interesados, pues hagan llegar su correo, yo los voy a estar leyendo, los voy a estar revisando. Esto es la manera de que nuestra clase sea un tanto interactiva y que no esté yo hablando y hablando y hablando y ustedes ahí aburridos y tomando nota nada más, ¿verdad? Recordemos que es importante que ustedes también hagan, puedan exteriorizar sus puntos de vista y yo puedo confirmar, les puedo decirles que no, podemos solucionar y arreglar la definición dependiendo de lo que ustedes me indiquen, ¿de acuerdo? Así que población finita, infinita y cualitativa de tarea para poder verificar y me puedan mandar sus opiniones en este momento. Dice una compañera, Mariela Elizabeth, dice algún número de datos que sea finito o infinito. Gracias, Mariela, pero lo que nosotros necesitamos saber es qué es la población estadística finita
infinita y cualitativa. Entonces, háganme llegar sus opiniones. Yo estoy aquí al pendiente de lo que ustedes me digan mediante el correo electrónico para podérselo socializar a los demás compañeros. Hay algunos que pues dicen, bueno, no, ¿para qué voy a escribir? Si igual van a mandar un montón o tal vez no, ni sé qué es, pero es importante, ¿verdad? Que nosotros exterioricemos qué es lo que pensamos sobre algún tema específico. Así que vamos a continuar previo a llegar a la clasificación de la población. Vamos a continuar con nuestra clase a efecto de que ustedes puedan escribirme el correito y podamos leerlo. A continuación, encontramos ya lo que es el muestreo estadístico. El muestreo estadístico nos muestra, ¿verdad?, una imagen allí en pantalla sobre una población, sobre una muestra y un muestreo. Entonces, es claro que en las primeras diapositivas nosotros vimos que existe una población universal. Y de esta población universal, que puede ser finita, infinita, cualitativa, población estadística en general, vamos a adquirir o vamos a elegir o a seleccionar una muestra específica, es decir, un número reducido de este gran grupo, de este grupo universal. ¿Y para qué nos va a servir esa muestra? Para poder estudiar detenidamente con particularidades, con características específicas este grupo de personas, de asociaciones, de comunidades, de lo que ustedes quieran estudiar, ¿verdad? Entonces, esta muestra nos va a servir dentro de nuestro muestreo para poder verificar de cerca y de una forma reducida, más específica, no tan generalizada, algunas circunstancias de un grupo grande de población, como ya lo vimos con anterioridad. Luego encontramos que existen algunos tipos de muestreos. Estos tipos de muestreos son muy interesantes, toda vez que son las opciones que tenemos o mediante las cuales podemos hacer nuestra muestra o adquirir nuestra muestra para el estudio específico. Entonces, dentro de nuestros tipos de muestreos, vamos a decir que existe un tipo de muestreo probabilístico y un tipo de muestreo no probabilístico. Entonces, por favor, tomemos nota. Recordemos que yo soy enemiga de que ustedes tomen fotos, tomen screenshots. También una salvedad antes de continuar con la clase. Algunos compañeros me piden las diapositivas de clase. Miren, lamentablemente yo no puedo proporcionárselas. Son instrucciones, son requisitos de la universidad, entonces yo no puedo proporcionarles mis diapositivas porque es importante que ustedes estén al pendiente, que estén atentos a su clase, que tomen nota. Entonces, una vez nosotros estemos con este interés en clase, no va a haber necesidad de que podamos tener nuestras diapositivas. Ahora bien, si alguien considera que para estudiar pues necesita ver nuestras diapositivas después, puede tomarle fotografías e imprimirlas, ¿verdad? Son las opciones que yo les doy. Entonces, en esta ocasión, ahorita que vemos los tipos de muestreos, les suplico por favor que puedan ver, escribir y repasar nuestros tipos de muestreos. Veamos que hay una clasificación general que es probabilístico y la segunda que es no probabilístico. Luego encontramos una subclasificación. Dentro del probabilístico encontramos la subclasificación al azar simple, luego al azar sistemático, luego estratificado y el cuarto conglomerado. Luego la subclasificación del no probabilístico es accidental, intencional y por cuotas. Veamos, en la primera clasificación hay cuatro subclasificaciones y en la segunda hay tres subclasificaciones. ¿Qué son cada uno de estos tipos de muestreos? Déjenme contarles que estas imágenes y esta información yo la recabé de algunas fuentes de derecho comparado y de investigación comparada, es decir, que algunos ejemplos pues van a ser de otros países, entonces los vamos a adecuar a Guatemala, ¿verdad? Dentro del tipo de muestreo probabilístico, vamos a decir que es aquel proceso que se conoce como la probabilidad que tiene cada uno de nuestros elementos de integrar una muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya hemos elegido ese grupo y que vamos a decir, bueno, sí es probable que este grupo me sea de utilidad dentro de mi investigación. Ahora bien, el no probabilístico es todo lo contrario, pero lo vamos a ver más adelante. Empezaron a llegar los correos.
Bueno, cuando lleguemos al tema vamos a leer nuestros correitos. Entonces, el probabilístico es aquella opción o aquel proceso en el que conocemos cierta probabilidad para poder tomar nuestra muestra dentro de nuestra investigación. Y dentro de las subclasificaciones de nuestro tipo de muestreo probabilístico encontramos al azar simple. Y el procedimiento de muestreo al azar simple no es más que cuando todos los elementos que nosotros tenemos para investigar dentro de nuestro grupo, población universal, tienen la misma posibilidad de ser seleccionado o de ser elegido. Es decir, que esta dicha probabilidad puede ser conocida previamente y es distinta de 0 a 1, es decir, que todos los elementos son diferentes y tenemos la capacidad y la probabilidad de escoger cada uno de estos elementos. Por ejemplo, yo tengo una lista de alumnos, ¿verdad? Y yo les asigno un número a cada uno de ustedes. Vamos a verificar acá cuántos estamos conectados. Creo que hoy lunes somos poquitos. Bueno, tenemos 28, 29 usuarios conectados. Bueno. Entonces, de estas 29 personas, yo voy a venir y les voy a designar. Usted es número 1, usted es número 2, usted es número 3, número 4, no sé, hasta 29. Y al momento de que yo necesite tomar mi muestra, voy a decir, bueno, selecciono al 2, al 5, al 9, al 18, al 21, 22, 23, 27, 28 y 29. Yo ya seleccioné al azar. Todos tenían probabilidad de ser seleccionados, pero yo seleccioné al azar. A eso se refiere nuestro muestreo al azar simple. Luego encontramos nuestro muestreo probabilístico al azar sistemático. ¿Y qué quiere decir nuestro muestreo al azar sistemático? Se refiere a que él se basa en una selección de un elemento en función de una característica específica. Volvemos a dar el ejemplo, ¿verdad? Número a mis alumnos de 1 a 9 y en este muestreo al azar sistemático yo ya sé que, por ejemplo, de 0 a 29 tenemos hoy conectados 14 mujeres y 15 hombres. Entonces yo voy a seleccionar en mi muestreo al azar sistemático un hombre, una mujer, un hombre o una mujer. Entonces el hecho que yo les haya dado un número no significa que todos vayan a ser elegidos, pero he realizado este patrón y esta sistematización de un hombre y una mujer para poder ir tomando mi muestra, ¿de acuerdo? Luego nos encontramos con el muestreo estratificado. ¿Y qué es el muestreo estratificado? Esto significa que vamos a dividir nuestro grupo universal o nuestra población universal en algunos subconjuntos o estratos cuyos elementos poseen ciertas características. Por ejemplo, si de 0 a 29 yo voy a decir, bueno, tengo 10 alumnos que están solteros, 10 alumnos que están casados y 9 alumnos que están divorciados. Entonces, estos subconjuntos me han permitido a mí delimitar cada uno de estos estratos dependiendo de una circunstancia específica de cada uno de ustedes. Entonces tengo 10 solteros, 10 casados, 9 divorciados. Así es como llevamos a cabo el muestreo estratificado por subconjuntos o subdividido con una característica que va a identificar o que va a caracterizar a cada uno de los estratos realizados. Luego encontramos el muestreo probabilístico por conglomerado. ¿Y qué quiere decir nuestro muestreo estadístico? No, nuestro muestreo probabilístico por conglomerado. Quiere decir que se basa en la división de un universo. Nuestro universo son las 29 personas, ¿verdad? En unidades menores, para determinar luego las que serán objetos de investigación o dónde se realizará la investigación. Por ejemplo, vamos a estudiar algo sobre la mortalidad del COVID. Podemos decir cuál es el índice de mortandad o mortalidad del COVID. Entonces vamos a decir, vamos a escoger a nuestras 14 mujeres y a nuestros 15 hombres. Ahí realizamos ya dos divisiones de números más reducidos. Y vamos a decir, bueno, hemos visto que la mortalidad se da más en hombres. Vimos que al principio, cuando inició la pandemia, pues la mortalidad era más en hombres, ¿verdad? Y los contagios también. Entonces yo voy a decir, una vez conglomerado mi grupo, una vez subdividido, voy a decir, bueno, si había más mortalidad en hombres, voy a mejor
tomar mi muestra del grupo de hombres. Así es como voy a escoger la muestra para mi investigación en cuanto al probabilístico conglomerado. Luego llegamos al no probabilístico. Y el no probabilístico, pues, se subdivide en accidental, intencional y por cuotas. El no probabilístico, como ya lo dijimos, será lo contrario al probabilístico y consiste en aquel procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de integrar nuestra muestra, es decir, que no sabemos si realmente vamos a tener un interés o no en esta muestra. ¿Y por qué? Porque no sabemos si va a ser de utilidad o no para nuestra investigación. Entonces, por eso es que encontramos el tipo de muestreo no probabilístico accidental. Y el accidental es aquella selección arbitraria de los elementos sin un juicio o un criterio preestablecido. Por ejemplo, yo voy a decir, voy a estudiar la teoría de por qué algunas personas no se quieren vacunar. Y para eso le voy a pedir colaboración a mi grupo de estudiantes de 29 personas para verificar cuáles son sus opiniones. Entonces, puede ser que algunos opinen, no sé por qué no se quieren vacunar, algunos digan, otros por cultura, otros por ignorancia. Entonces yo voy a verificar si esta muestra realmente es de utilidad o no para mi investigación. Entonces por eso es que lo he realizado sin un juicio o un criterio preestablecido. Luego en el numeral 2 o la siguiente subclasificación encontramos lo que es el tipo de muestreo no probabilístico, que es intencional. Y esto dice una selección de los elementos con base a criterios o juicios del investigador. Entonces aquí nuevamente tomamos, ¿verdad?, el ejemplo de que, por ejemplo, tengo 10 estudiantes casados, 10 estudiantes solteros, 10, 9 estudiantes divorciados. O sea, me gustaría investigar por qué las parejas jóvenes se divorcian. Entonces yo voy a escoger a este grupo de personas divorciadas, ¿verdad?, porque son quienes me pueden servir, su testimonio, su opinión me puede servir para mi investigación. Entonces es de ese grupo donde yo voy a tomar mi muestra. Luego encontramos lo que es el muestreo por cuotas. Y el muestreo por cuotas, vamos a decir que es aquel que vamos a subdividir nuestro grupo universal, nuestra población universal. ¿Y con qué objeto la vamos a subdividir? Vamos a hacer diferentes grupos. Por ejemplo, normalmente decimos, hagan parejas, en los trabajos en clase decimos, hagan parejas, hagan grupo de 3, grupo de 5. Nuestro grupo universal lo vamos a subdividir, por ejemplo, en somos 29, vamos a hacer 5 grupos de 5 y uno de 4. Pero de estos grupos por cuota, yo voy a decidir de cuáles sí voy a tomar una muestra y de cuáles no. Por ejemplo, en el intencional, en el accidental, en el conglomerado, vamos a tomar una muestra de cada uno de los grupos. Sin embargo, en por cuotas no lo vamos a hacer así. Vamos a subdividir, pero vamos a tomar muestras de donde nos convenga o donde nosotros seleccionemos, ¿verdad? Esto implica que no vamos a tomar una muestra de cada una de las subdivisiones. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora sí, es hora de que hablemos lo que es nuestra población estadística finita. Así que previo a entrar a conocerlas, vamos a leer los correos que recibimos de algunos compañeros. Vamos a ver en primera instancia, vamos a ir del más antiguo al... Bueno, ya Mayno nos había opinado, muchas gracias, sobre la población estadística en general. Luego dice Minor, pues la población finita es aquella que se puede contar. La población infinita es la que no es posible cuantificar. Y la población cualitativa no se puede numerar o contar, se identifica más por sus características. Correcto, espero no lo haya copiado de internet, porque así es como uno lo escribe la teoría, pero qué bueno su punto de vista, Minor. Gracias. Luego tenemos a Luis Alberto Rosales, dice, la población finita considero que es cuando se toma una muestra con una cantidad de personas de una población o un sector específico. Correcto, es algo que tiene fin, que puede cuantificarse. William Valdemar dice, población estadística finita es aquella en la que el número de valores que la componen tiene un fin, mientras que la población estadística infinita se trata de aquella población que no tiene fin. Por ejemplo, el número de planetas que existen en el universo es uno de los ejemplos que nos da la teoría y los diferentes jurisconsultos nos hablan en la población infinita sobre los planetas, sobre las estrellas, sobre la arena del mar,
sobre la población mundial también, porque recordemos que cuando hablamos de población mundial, pues todos los días hay decesos, todos los días hay nacimientos, entonces no podemos establecer un número exacto. Luego nos encontramos con Maybi Verali y nos dice, población estadística finita es aquella en la que el número de valores que la componen tiene un fin, la infinita se trata de aquella población que no tiene fin y la cuantitativa son aquellas que expresan características, cualidades o atributos. Ah, bueno, aclaramos ahí Maybi Verali que no es cuantitativa, es cualitativa, mi linda. Entonces ahí vamos a decir que la cualitativa expresa características, cualidades o atributos. No pueden ser números, no pueden ser números ni medidas. Muchas gracias por sus opiniones. Están muy relacionadas con nuestro tema del día de hoy. Entonces vamos a entrar a conocer ya lo que es nuestra población estadística finita. Y vamos a decir que nuestra población estadística finita está constituida por una cantidad delimitada y abarcable de elementos, que en un instante determinado del tiempo equivale a un número concreto. ¿Qué quiere decir la estadística finita? Que sí vamos a poder mencionar o delimitar cuántas personas, cuántos elementos van a componer nuestra población universal. Por ejemplo, el ejemplo que yo les daba, ¿verdad? De los que estamos conectados hoy, si habemos 29, es una población finita, porque sabemos cuántos hay y tiene una manera fácil de poderla contar, ¿verdad? Podríamos contar con los dedos de nuestras manos que somos 29 los conectados. Entonces, la población finita es clara, es aquella población que tiene fin, que se puede contar, que no es demasiado extensa y que tiene un número reducido o un número exacto a efecto de poder llevar nuestro estudio y poder, no obstante ser finita, poder tomar una muestra de la misma. Entonces nos trasladamos luego a la población estadística infinita. Y la población estadística infinita, como ya lo mencionaban ustedes, ya lo mencionaban los diferentes compañeros, dice, este tipo de poblaciones estadísticas poseen un número virtualmente ilimitado de elementos. No podemos contarlos, no podemos delimitarlos, no podemos darle un número exacto a esos elementos que la componen. Es decir, que no tienen un fin en determinado momento, ya sea porque realmente son ilimitados o porque es un número tan grande, tan, sí, un número tan inalcanzable que jamás podríamos saber con certeza cuál es la cantidad. Y yo tengo un ejemplo aquí, ¿verdad? Que nos dice la cantidad de átomos de sodio en el universo. Es algo que algunos ni sabemos que existe, pero ese es el ejemplo que nos da. Y de igual forma también podemos decir que están las estrellas, los planetas, la población mundial, inclusive los idiomas, porque recuerden que van surgiendo ciertos idiomas, también no se ha podido establecer un número específico de idiomas que donde podamos decir que es una población finita, ¿de acuerdo? Entonces creo que tenemos muy claro lo relativo a la población finita y la población infinita. Ahora nos trasladamos a nuestra población estadística cualitativa. ¿Y qué quiere decir nuestra población estadística cualitativa? Que no podemos medirla numéricamente. Si fuera población estadística cuantitativa, sabemos que sí podemos medirla, sí podemos cuantificarla, sí podemos sumarla, restarla, o lo que ustedes quieran con el objeto de poder proyectar un producto de números enteros o de un porcentaje. Pero cuando hablamos de estadística cualitativa, nos referimos a que no se puede medir numéricamente y que únicamente vamos a proyectar resultados de características, cualidades y algunos otros atributos, ya sean de personas, de asociaciones, de religiones, de ciencias, de lo que ustedes quieran. Pero son esta población estadística cualitativa se refiere a que vamos a extraer información sobre cualidades y características de ciertos elementos. Por ejemplo, podríamos decir el color de los ojos de una persona, la religión de una persona, el tipo de ceja de una persona, de cabello, la altura, cualquier cualidad que podríamos nosotros evaluar o utilizar como objeto de estudio en una investigación. A eso se refiere nuestra población estadística cualitativa. Bueno, espero que esté claro, ¿verdad? Los temitas de hoy sobre la muestra estadística, qué es un dato estadístico, su etimología, los tipos de muestreos que conocemos.
¿Cuáles son los tipos de población? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que ya sabemos, ya vi expresado en sus compañeros, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de población? Y sí, están muy relacionados con el tema y con la definición exacta de este tipo de población. Así que ahora, tomando en cuenta que ya la próxima semana tenemos nuestro parcial, recordemos que en el video introductorio hay una guía de estudio. Démosle respuesta. En la clase en vivo también trabajamos una guía de estudio. Hay que darle respuesta también porque recordemos que nuestros exámenes van a tener un 50% del video introductorio y un 50% de nuestras clases en vivo. Así que si existen dudas, comentarios o sugerencias o algún tema no quedó claro, pueden hacérmelo saber a través del correo electrónico fe056@urural.edu.gt. Recuerden, comuníquense con su sede, entren a la plataforma para confirmar el horario de su examen y empiecen a estudiar, por favor. Vemos nuestras preguntas para estudio para el día de hoy. Dice semana 5, pregunta 1. ¿Se entiende como un subconjunto más o menos representativo de una población estadística? Semana 5, pregunta 2. Mencione una característica de la muestra estadística. Recuerden que vimos ciertas características de la muestra estadística. Semana 5, pregunta 3. Mencione un tipo de muestra estadística. Vimos varios tipos de muestra o de muestreo estadístico, que recordemos que la muestra es la selección y el muestreo es la proyección de nuestra investigación. Semana 5, pregunta 4, son las muestras estadísticas que se eligen aleatoriamente, que las elegimos sin pensar o sin haber un prejuicio, ¿verdad? Y luego, semana 5, pregunta 5, se utiliza cuando la población se encuentra dividida. Es importante mencionar que vimos algunos tipos de población, finita, infinita, cualitativa. Pero cuando hablamos de que se utiliza cuando la población se encuentra dividida, es la forma en que vamos a tomar nuestra muestra o en que vamos, el tipo de muestreo que vamos a utilizar. Entonces es importante que los que copiamos, como lo son los probabilísticos y los no probabilísticos, así como sus clasificaciones, tengamos claro de qué se trata cada uno de ellos para poder dar la respuesta correcta a nuestras preguntas. Con esto finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por la espera a los que se conectan puntuales o a veces antes, ¿verdad? Pero debemos dar tiempo a los compañeros en virtud de que algunos pues trabajamos, algunos otros pues tenemos problema con el internet. Entonces damos unos minutitos al inicio para podernos conectar todos y poder estar presentes al inicio de la clase en vivo. Denle respuesta a sus guías de estudio de las 5 semanas que ya vimos dentro del segundo semestre, gracias a Dios, dentro del curso de seminario de procedimientos legales y administrativos. Y cualquier duda, sugerencia o comentario, háganlo llegar al correo electrónico fe056@urural.edu.gt. Muchas gracias por su atención. Espero Dios nos permita poder estar en la próxima clase en vivo. Mucho éxito en su examen y estamos a la orden. Hasta la próxima.